La acuariofilia es un hobby y como todo hobby hay que investigar, tener experiencia y estudiar el tema más a fondo. En la acuariofilia investigamos parámetros, filtración, temperaturas, entre otras. Pero incluso al momento de adquirir peces hay que estudiarlos, analizarlos para tomar la decisión de cuál llevarnos a nuestro acuario. Y como podrán ver en el título y en la miniatura, el video del día de hoy será ¿cómo elegir un pez al momento de comprarlo? Bueno, vamos a iniciar este video. Muchas veces, cuando compramos un pez nuevo al acuario, el pez luego no logra adaptarse. Puede que incluso ya venga enfermo de donde lo compramos, o porque el pez ya era viejito, entre otras. Y nos preocupamos porque el pez se esconde, no come y tiene poca actividad en el acuario. Por eso, en el video del día de hoy sabremos cómo pronosticar si un pez está enfermo o si tiene problemas de vida para ir a nuestro acuario. Y para escoger a un pez tenemos que tomar en cuenta dos cosas principales. La primera, que el pez tenga mucha actividad. Si pensamos comprar un pez, primero hay que investigarlo, analizarlo y saber antes que nada si tenemos las condiciones adecuadas en el acuario para tenerlo. Un ejemplo es el pez monjita. El pez monjita es un pez de nado rápido, que constantemente se están persiguiendo entre ellos. Si tu pez monjita no se persigue con sus compañeros, algo tiene. Si al momento de escoger un pez monjita vemos que está escondido, que no nada, o una característica de las monjitas cuando están enfermas es que incluso tiemblan. Y si vemos que el pez tiembla, es que ese pez está enfermo. Puede que el pez esté muy bonito y todo, pero si está enfermo no nos lo podremos llevar al acuario. Por eso hay que ver que el pez esté activo de acuerdo a su carácter. Por ejemplo, también está el escalar. Si vas a adquirir un escalar, no te preocupes si el pez en la tienda está muy estático. No, un escalar es así. Pero si el escalar está estático tanto en el fondo como en la superficie, algo tiene. Un escalar vive estático, pero en la mitad del acuario. Así que antes de adquirir un pez, investiga cómo es su carácter, para que sepas cuál es su comportamiento también en el acuario y sepas si es un pez activo o si es un pez tranquilo. Y de esta manera pronosticar si el pez está sano, para que nos lo podamos llevar al acuario. Y la segunda, esta ya es una opinión personal. ¿A qué me refiero con opinión personal? Me refiero a que a la persona le guste el pez. Una vez que ya lo analizó, se dé cuenta que esté sano, pero solamente queremos adquirir un par de peces, pero hay más de dos que nos gustan. Así que para escogerlo, esto es un dilema. A todos nos ha pasado. Así que lamentablemente, amigo, tienes que decidir solamente por los peces que ibas a ir. Pero bueno, si tú dices, bueno, me voy a comprar otro, pues escogemos otro y contentos todos. Así que en resumen, en primer hay que estudiar al pez que queremos comprar. Hay que saber cuál es su comportamiento en el acuario. Si es un pez tranquilo, en la tienda va a estar tranquilo y quiere decir que está sano. Y si es un pez activo y que en la tienda está activo, quiere decir que también está sano. De lo contrario, obviamente no lo está. Pero el que el pez no tenga su carácter tradicional no quiere decir que esté enfermo. También puede ser que en la tienda los tengan con sobrepoblación. Un pez cuando está entre la sobrepoblación obviamente no se puede ni mover, no se quiere arriesgar a moverse porque sabe que no hay espacio. Entonces, si en la tienda tienen sobrepoblación en el acuario en el que está el pez que tú quieres comprar, puede que no esté enfermo y te lo puedes llevar a tu casa. Y también recuerda que es tu gusto
Si a ti te gusta un pez, adelante, cómpralo. Uno no tiene el derecho de criticarte, es tu acuario, tú decides qué vas a hacer con él, pero con precaución, cuida bien a tus animalitos para que vivan contigo mucho tiempo.